me encuentro con los dos capitanes de los dos colegios que no ganaron. Mariano Melgar, Inmaculado High School de Barranca. Ya saben, es la misma técnica. Si quieren usar el comodín, tienen que ganar aquí. 3, 2. Ya, derechos. Derecho, Nicolás, no seas tramposo hoy. 3, 2, 1, ¡va! Se... A ver. Pide video. Van a repetir. Pide video. Ven, Rafael, ven. ¿Qué pasó? Vamos a ver la repetición. 2. Ya, derechos. Derecho, Nicolás, no seas tramposo. Imágenes de repetición en su pantalla. 3, 2, 1, ¡va! Vamos, mira. Ya, mira, es verdad que Rafael aprieta primero, pero el juego dice que es el que se prende. Se prendió el de Nicola. Vamos a hacerlo una vez más. Hay que repetir, ya. Hay que repetir. Una más. O que cambien de sitio por último. Es con las dos manos. Tú hiciste con las dos, tranquilo. Jaco, ¿qué te parece si cambian de sitio? ¿Quieren cambiar de sitio? No, a ver, prende esta prueba. Sí, prende las dos. Prende, sí. Perfecto. 3, 2, 1, ¡va! Salió antes. 3. La última, el que sale antes pierde. 3, 2, 1, ¡va! No. Salió antes. ¿Quién ganó? Nicola. Ganó Nicola. Muy bien. El comodín es el nuestro. La estrategia del Inmaculado High School de Barranco es el comodín. Así han sumado su primer punto. Ahora, cuéntanos. Prueba de precisión. El mecánico. El capitán del equipo recibirá una llanta con la cual deberá salir a la calle y buscar el auto a cual le pertenece. Una vez que lo encuentre, deberá colocar la llanta, asegurarla y bajarla con la ayuda de la gata. Una vez que termine todo este proceso, deberá retornar al estudio y tocar la campana antes que finalicen los 4 minutos del tiempo. O sea, Pesaresi, vas, buscas el carro, encuentras dónde tienes que poner la llanta, la pones, bajas, sacas la gata y tienes que llegar aquí con la gata. Si no llegas acá con la gata, no vale. ¿Claro? Tú me dices si estás listo para salir, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya estás? Junior, la cuenta. 3, 2, 1. ¡Vamos, Pesaresi! ¡Vamos, Pesaresi! A exteriores, Pesaresi, buscar el auto. Ojalá que no sea el mío, chicos. No sé. Toma, exteriores. Está buscando. Por ahí está. No, cuidado. Más allá. No, yo tampoco sé dónde está, la verdad. ¡Vamos, vamos, Gino! Tú segunda puedes. Gran tienes final. Que buscar. Lo encontró. Lo encontró. Lo encontró. Ahora vamos a ver su habilidad. Para colocar la llanta. ¿La conoce o no la conoce? Vamos a ver, vamos a descubrirlo ahora. Vamos a ver. Ahí está, colocando. Barra Juana al arco de Lander. Va ganando, va llevando a la delantera. Eso es. Bastante ágil ha llegado Gino a ver su de colegio. ¿Tiempo cuánto va? Decidido a darles el viaje de promoción. Punta Sal. A Punta Sal. Ahí está. Poniendo tuerca por tuerca de ese auto que está en exteriores frente al frontis. Tiene 2 minutos 42, le quedan 2 minutos 40. Estamos en tiempo y cuenta regresiva. Mucha atención. Tiene tiempo todavía, tiene tiempo. No tiene tiempo, pero creo que debería aún apresurarse porque está como a unos 70 metros del estudio donde nos encontramos en este momento. Tiene que venir rápido. Sí, y es decir, ha corrido regular el tiempo que ha hecho desde el estudio hasta donde se encuentra ahora mismo. Sí. Así es. Pero ya va por la tercera, le falta la cuarta. Retirar la gata, además, bajar el carro y traerlos al estudio para así poder hacer efectivo el punto. Vamos, y tocar la campana. Vamos, Pesaresi ha demostrado que sí sabe cambiar una llanta. Sí. ¿Cómo no jugó la final de Esto es Guerra? ¿Cómo no lo pusieron? Ya está bajando la gata. Vamos, Gino. Baja la gata y corre. Mira, Jaco, ¿y eso qué es? Es la gata antigua, porque no claro. Es la que usan ahora. Ahora se baja con compresión de aire, creo. Claro, ¿no? Eco, sí. Es que Gino siempre ha tenido carros antiguos.
Vamos, un minuto. Vamos, Giro. 43 se queda. Vamos, Giro, que si no llegas, pierdes los puntos. Y viene a todos. Vamos, Pesaresi. El tiempo es realmente saludable. 1:33 ahora. Es cuenta regresiva. Vamos, vamos. Parte inferior derecha. Eso es. Viene corriendo, pero como si cargara una mochila. Vamos, Pesaresi. ¡Pesaresi! ¡Eso! ¡Cuidado, Jaco! ¡Señores! ¡Eso es, Giro! El colegio Juan Alarco de Danver se queda con sus dos puntos. ¡Dos puntos! ¡Eso, Giro! Ahora la competencia está así. El colegio Juan Alarco de Danver, dos puntos. El Inmaculado High School de Barranco, un punto. Y el colegio Mariano Melgar de Breña, cero puntos. Ahora, Meli, te cuento que me fui con los chicos a cumplir un reto. ¿En serio? El reto de los esquís gigantes. ¡Quiero verlo! Vamos a ver los ensayos, porque no sabes lo complicado que es. Vamos a ver los ensayos. Un nuevo reto en esta segunda final de Versus de Colegios. El colegio Juan Alarco de Danver de Miraflores sabe que de su rapidez y destreza en este reto depende su viaje de promoción. ¡Levanta la mirada! ¡Uno, dos! El colegio Inmaculado High School de Barranco sabe que la concentración en esta prueba será su principal estrategia. Y el colegio Mariano Melgar de Breña demuestra que, trabajando en equipo, lograrán su objetivo. Deberán enfrentarse en una emocionante carrera de esquís gigantes. ¿Qué colegio ganará este reto? Un aplauso para los chicos que entrenaron, que se sacaron la mugre, porque no sabes lo complicado que es. Me imagino. Ahora, Melissa, ¿quieres saber quién ganó? Me muero de curiosidad, por favor. Vamos a verlo, pero después de un corte comercial, seguimos en Versus hoy, la segunda gran final. Gracias a ¡no se mueva! Ahora sí, Melissa, ahora sí, ¿quieres saber quién ganó el reto de los esquís gigantes? Por supuesto, me muero. Vamos a ver quién ganó ese reto. A ver. De colegio, nos encontramos en un nuevo reto, un reto para la segunda gran final de Versus de Colegio. Uno de estos tres colegios se va a llevar el viaje de promoción. ¿Qué colegios se enfrentan hoy? El colegio Juan Alarco de Danver. El colegio Inmaculado High School de Barranco. Y el colegio Mariano Melgar de Breña.
Ellos tres se van a enfrentar en un reto nuevo, señores. El esquís gigantes. Tendrán que cruzar toda la cancha y clavar la bandera. El primero que clave la bandera será el ganador. Vamos a empezar ya con este reto. La segunda gran final de Versus de Colegios. ¿Preparados? ¿Listos? Inmaculado High School de Barranco se va quedando, tiene que acomodar. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Aquí entramos, vamos! ¿Quién va a llegar primero? ¡Uy! ¡Con poquito parece Mariano, el Mariano, el Mariano! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Mariano Melgar es el ganador! ¡Por un segundo! Mariano Melgar es el ganador. Efectivamente, y el colegio Mariano Melgar es el ganador del reto y tira el dado. A ver, Angie, alto, alto, súper alto. Vamos, negra, a ver. Vamos, negrita. ¡No puede ser, amigos! ¡Impresionante! El colegio Mariano Melgar acaba de tomar la delantera porque en este juego, Meli, no hay comodín. No hay comodín, ya. Así que va 3 el colegio Mariano Melgar, 2 el colegio Juan Alarco de Dover y 1 el Inmaculado High School. Ahora sí, estamos listos para jugar velozmente. Ahí están los 3 más estudiosos del colegio. Ellos 3 tendrán 3 minutos en los que se le harán preguntas a cada uno. El que responda al final de esos 3 minutos menos respuestas correctas será eliminado. Y después habrá una ronda más de 2 minutos para los 2 que queden. Es así de sencillo. Junior, tú tienes... Estamos a las barras. Tienen que estar en absoluto silencio. No vale soplar. A la primera sospecha de que alguien ha soplado, se le quita un punto. Junior, ¿estoy listo? Cuando tú quieras. Primera ronda. 3, 2, 1, va. ¿Sobre qué océano se encuentra Japón? Atlántico. Incorrecto. ¿De qué color son las esmeraldas? Verdes. Correcto. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? África. Correcto. ¿En qué país se realizó el primer vuelo aerostático? Estados Unidos. Incorrecto. ¿Cómo se llama el cambio de estado de gaseoso a sólido? Solidificación. Incorrecto. ¿Quién inventó el termómetro? Alexander Fleming. Incorrecto. ¿A qué orden corresponden los mandriles? Pasamos. ¿Cuál es el océano en donde desemboca el mar Mediterráneo? Atlántico. Correcto. ¿Cuál era el nombre de la niña en El Mago de Oz? Alicia. Incorrecto. ¿A qué país corresponde el puerto de Basora en el Golfo Pérsico? Africano. Incorrecto. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Pasamos. ¿Qué significa las siglas TLC? Tratado de Libre Comercio. Correcto. ¿En qué país sudamericano se encuentra la ciudad de Sechura? Perú. Correcto. Correcto. ¿Qué prenda de vestir cumplió 141 años de existencia este año? La camisa. Incorrecto. ¿Cuál es el país con mayor población en el mundo? China. Correcto. ¿A qué país corresponde las Islas Cíclidas?
Nueva Zelanda. Incorrecto. ¿Cuál es el metal que resulta de la...